Estos nuggets están hechos de semillas y verduras. Sorpresa, no saben como los McNuggets de pollo, pero es una manera muy divertida de comer alimentos crudos. Y también es una muy buena alternativa a lo que sea que lleva esa carne misteriosa. Es verdad, son muchos ingredientes, pero que no te intimiden porque básicamente vamos a vertirlo todo en una licuadora. Mi pequeño sistema para mezclar es comenzar con todos los líquidos y luego añadir todas las especias. Así que ponemos el jarabe de arce y el vinagre de sidra de manzana y damos un pulso por un segundo. Ahora agregamos el ajo, el chile en polvo, el miso, la cayena, el comino, la sal y las semillas de chía que hemos tenido en remojo. Las semillas de chía son superalimentos. Están llenas de proteínas de origen vegetal. Son muy ricas en ácidos grasos omega-3 y también están llenas de fibras, por lo que te mantienen lleno. La gente las usa como ayuda para perder peso. Son estupendas. Incorpóralas en tu dieta. Ahora vamos a agregar los ingredientes más grandes. Hacemos esto ahora porque queríamos nuestras especias totalmente incorporadas en el último paso. Vamos a colar nuestros tomates secos que estaban en remojo y los ponemos en la licuadora. Ponemos un poco de cebolla también, nuestro pimiento rojo y finalmente nuestro maíz. Puede que en este paso se enganche un poco, como está pasando ahora mismo. Simplemente quita la tapa y empuja todo un poco hacia abajo. ¿Ves eso? Eso es cuando la magia sucede. Lo ponemos en un bowl. Ahora que la licuadora está limpia y bonita, vamos a moler nuestras semillas. Tengo una licuadora de alta velocidad, así que esto nos dará la textura perfecta. Pero si tú tienes una licuadora normal, también puedes utilizar un molinillo de café para conseguir esa textura similar a la harina. Muy bien, perfecto. No quieres molerlas por demasiado tiempo, porque se convertirán en una textura diferente. Así que no las pulverices demasiado. Y ahora vamos a hacer las semillas de girasol. Exactamente lo mismo. Y a moler. Perfecto. Esto ya está. Lo único que nos queda es añadir nuestra levadura nutricional en la mezcla. Simplemente vamos a mezclarlo. Ya hemos terminado con nuestra base. Ahora vamos a hacer una mezcla de pan rallado muy, muy rápido. Es básicamente semillas de lino, un poco de pimentón y un poco de sal. Mezclalo un poco y ahora vamos a hacer nuestros medallones. Tenemos nuestra base y nuestro empanado y una bandeja de horno que voy a poner un poco de papel de pergamino. Coge una cucharada. Uso mis manos la mayor parte del tiempo, porque eso es lo que yo hago. Y luego lo rociamos un poco en nuestro empanado, lo aplastamos bien y a la bandeja. Ahí está tu nugget. Vamos a hacer otro. Cucharada, manos, lo rociamos bien por cada lado, lo aplastamos un poco y a la bandeja. Ahora que ya están hechos, si tienes un deshidratador, los pones ahí durante una noche. Pero la mayoría de la gente no tiene. Así que, en el horno, a 95 grados centígrados, durante aproximadamente una hora. Les das la vuelta, los pones una hora más y ya está. Ahora que los tenemos en el horno o deshidratador, vamos a hacer nuestra salsa barbacoa. Es básicamente verter un montón de cosas en la licuadora. Muy bien, se ve perfecto. Ya, me encanta. Estos no los puedes encontrar en un Happy Meal, pero a mí me hacen muy feliz.